nombre es Pedro Brito Paulino. ¿Qué te pasó? Yo estaba ayer de eso de 7:30 por ahí en el estadio, en el Play Añejo. Y un motorcito C50 color verde, motorcito ya viejo. Yo lo dejé ahí un ratito para ir a distraerme viendo un poquito el juego de softball. Yo le puse su candado y todo. Cuando salí de ahí ya me lo habían sustraído, me lo habían robado. ¿Dónde fue eso entonces? En el Play de la Liga Añeja, en el estadio Julián Javier. ¿A qué hora fue? Eso de 7 a 7:30 de la noche. ¿El valor más o menos de tu motocicleta? 20 a 25 mil pesos. O sea, ¿te percataste luego fue que saliste solamente? Sí, cuando salí ya no estaba. ¿Qué pedirle a las autoridades ante esta situación? Pedirle que tomen carta en el asunto. Tenemos que tratar de quitar este flagelo que tenemos de robo, porque mira, yo soy mensajero de un banco. Y hoy le estoy a pie, hoy no estoy dando mi servicio, porque en realidad no tengo cómo darlo. Y tengo que, mira cómo estoy. Como me pasó a mí, le están pasando a muchos, tenemos que tratar de ver cómo controlamos eso. ¿De dónde tú eres? Yo soy del sector de Altagracia. Que tú sepas, son frecuentes los robos en esa zona ahí. Exactamente no puedo decirlo, porque me sucedió a mí, no había escuchado más. ¿Tu motor qué era? Un C50 CDI. Verde, color verde. ¿Tu nombre es? Pedro Brito Paulino.